Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles desde los estudios de Bolivia Web TV. Listos con las noticias, su amigo y servidor Ervin Bazán, hoy miércoles 8 de marzo. Comenzamos. El presidente Evo Morales promulga con baile la Ley General de la Coca. La normativa sube a 22.000 las hectáreas del cultivo de la hoja tradicional. La oposición alerta que beneficia al negocio del narcotráfico. El presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca este miércoles a las 7:30 de la mañana en un acto colorido realizado en Palacio de Gobierno. Danzarines presentaron un cuadro de la saya afroboliviana que hizo bailar a Evo Morales. Este proyecto de la Ley de la Coca, que sube a 22.000 las hectáreas de cultivo de la hoja verde, ha sido realmente polémico en las últimas semanas. Las zonas autorizadas están en el departamento de La Paz, con una extensión máxima de 14.300 hectáreas, y el departamento de Cochabamba, con una extensión máxima de 7.700 hectáreas. Desde el gobierno descartan que el nódulo detectado en la garganta del presidente Evo Morales sea canceroso. El primer mandatario estuvo en Cuba varios días internado por un problema de garganta, además de un cuadro de sinusitis que complicó su situación. Allí los médicos le detectaron el nódulo. En contacto con los medios cubanos, Morales confirmó sobre el diagnóstico, señalando que se someterá a una operación el próximo mes. Felizmente, no hay ninguna preocupación para que pudiera ser un cáncer o una información de este tipo. Eso está plenamente descartado, fueron las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González. Detalló que la intervención quirúrgica es muy sencilla y no demanda más de 15 minutos al extraer una especie de un callito que se hizo en las cuerdas vocales, lo cual para los médicos es un tratamiento casi de rutina. En Bolivia hay más mujeres profesionales que en 2001. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hay más niñas con acceso a la educación que hace 16 años. Asimismo, destacan mejoras en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida de las damas. Pese a que el camino para lograr la igualdad entre mujeres y hombres es largo todavía, las féminas han logrado reducir poco a poco esta brecha y abrirse espacio en distintos ámbitos. Así lo reconocen organizaciones y movimientos feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles. Hoy, ellas se forman, trabajan, desempeñan cargos importantes, ocupan espacios en política, son jefas de hogar, roles que hace algunos años eran exclusivos para los varones. En Bolivia, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hay avance en cuanto al acceso a la educación del género femenino y cada vez más mujeres acceden a trabajos fuera del hogar y son jefas de familia. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 2001 y el 2012, la tasa de analfabetismo de ellas se redujo un 11.7%, es decir, del 19.3% bajó al 7.3%, mientras que en el índice de acceso a la educación superior subió del 19.9% al 20.2% en ese mismo periodo. Asimismo, el porcentaje de profesionales científicas e intelectuales subió del 7.1% en el 2001 al 10.6% en el 2012 y, por el contrario, bajó el porcentaje de trabajadoras no calificadas del 17.3% al 10.6%. ¿Qué financia la Fundación Adveniat de Alemania? Vaca es filóloga y especialista en gestión sociocultural y Rodríguez, especialista en desarrollo de proyectos sostenibles en medio ambiente. Cursarán la maestría en 2 años y elaborarán propuestas de investigación. Proponemos la integración del proceso de aprendizaje escolar en los espacios culturales para un mejor aprovechamiento de los mismos desde la perspectiva pedagógica, histórica y social, dijo Vaca. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Cambiamos de información. Postergan el juicio de Gabriela Zapata
en medio de varios incidentes. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer suspendió ayer el inicio del juicio a Gabriela Zapata en medio de insultos debido a la ausencia del abogado Walter Zuleta, actualmente prófugo de la justicia. El fiscal Daniel Ayala explicó que el juicio fue aplazado hasta el 17 de marzo, para cuando se declarará a Zuleta en rebeldía y se asignará otro abogado a Zapata. La audiencia de inicio del juicio oral fue suspendido para el 17 de marzo por el Tribunal de Sentencia porque la imputada no tiene asistencia legal y no se presentó su abogado Walter Zuleta, dijo a los periodistas. De acuerdo con el pliego acusatorio contra Zapata, pesan delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso debido de bienes y servicios públicos, uso de instrumentos falsificados, contribuciones y ventajas ilegítimas, todos en grado de autoría. En este proceso se la acusa también junto a otras personas de cometer delitos económicos desde una oficina del Ministerio de la Presidencia, donde supuestamente negociaba contratos con privados. Queridos compatriotas bolivianos, es momento de revisar los principales valores de la moneda nacional. Atención, esta es la cotización del dólar para hoy. 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Y ahora nos ocupamos del deporte. Comenzamos hablando de este histórico triunfo de Wilstermann de 6 a 2 sobre Peñarol de Uruguay por la Libertadores. Wilstermann ganó, sufrió y goleó a Peñarol por 6-2 en su debut en la Copa Libertadores 2017. Los goles del equipo local fueron marcados por José Gabriel Ríos a los 6 minutos y 31 del partido, Tomás Santos a los 26, Edward Centeno a los 76 minutos, Rudy Cardoso a los 84 y Franco Olego a los 87 minutos, mientras que los de la visita los anotó Gastón Rodríguez a los 48 y 69 del partido. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores, tras las expulsiones de Ríos y Juan Boselli. Y ahora hablamos del Toro Guarneño Sport Boys, que entra en acción en la Copa Libertadores. Hoy enfrenta a Libertad del Paraguay. Así como sorprendió ganando el título de la Liga en 2015, Sport Boys quiere hacer lo mismo en su debut en la Copa Libertadores de América, hoy ante Libertad de Paraguay, equipo con una larga trayectoria en esta clase de torneos. El cotejo se jugará desde las 18:30 en el Estadio Tahuichi Aguilera bajo la conducción del juez ecuatoriano Rudy Zambrano. El entrenador Javier Azcárgorta se apoyará en jugadores como el portero Carlos Arias, Alejandro Meleán y el venezolano Grendy Peroso y el español José Luis Sánchez Capdevila. Alexis Mesidoro, de los registros de Boca Juniors, considerado una joyita, y José Alfredo Castillo apostará el Toro Guarneño para hacer realidad su primer sueño en la Copa Libertadores de América. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones para esta jornada de miércoles 8 de marzo, día en que no nos despedimos sin saludar y homenajear a las mujeres bolivianas por ese gran aporte a nuestra sociedad. Un aporte, por supuesto, en calidad humana y en aquello que es propio de las féminas, su vocación y su capacidad por ser mujer y entregarse al servicio de nuestra sociedad. Feliz jornada para ellas y un desarrollo de día para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.